tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto saludarlos una vez más este lunes 24 de octubre del año 2016, en el que vamos a continuar comentando el mismo tema que la semana pasada iniciamos. Es el tema que nosotros le llamamos rutinas creativas. Y decíamos que el tema lo estamos sacando de un libro que Mason Corey publicó, un libro llamado Rituales Diarios, donde él pues analizó a 160 grandes hombres, grandes mentes, grandes creadores. Y pues describió cómo estas grandes mentes usaban su tiempo, cómo se inspiraban, cómo trabajaban. Y pues en realidad, respondiendo a preguntas que este autor se había hecho, bueno, ¿y cómo se escribieron las grandes novelas? ¿Cómo se pintaron las grandes obras de arte? Cómo se compuso la música, la gran música, la que se llama la música clásica, la música culta, cómo se crearon las grandes hipótesis que dieron lugar a las teorías y a las leyes científicas que después derivaron en las grandes y excelentes tecnologías de las que hoy disfrutamos. Cómo se hizo la filosofía, cómo se creó el gran pensamiento que tiene, del que somos herederos en este siglo XXI. Y para ello, pues, fuimos recorriendo un conjunto de grandes personas, de grandes mentes, que con base en este libro que mencioné, de Rituales Diarios, hubo un autor, Andrews, que en el 2014 pues hizo unas, digamos, unas infografías, unos mapas conceptuales de cada uno de los autores, donde él dice cuáles, o va describiendo cuáles fueron las rutas, digo, las rutinas creativas de estas grandes personas, pues con la idea de descubrir qué es lo que permitió estos grandes hombres, estas grandes mujeres, estos grandes mentes que han fundamentado pues todo aquello que en este siglo, ya desde el siglo XX, pues disfrutamos en la humanidad para vivir mejor, para vivir más, para tener mayores comodidades. Y finalmente, para tener descanso, tener ocio, y de allí, pues, puede salir muchas cosas buenas. Se supone que en la Grecia clásica, la filosofía nació gracias a que esa sociedad llegó a tener ocio. Pero aquel ocio derivaba de que tenían esclavos. Pero así fue. El tener esclavos que llevaban a cabo las obras materiales permitió a los griegos, a los primeros pensadores, iniciar el pensamiento filosófico. Ahora no, ahora afortunadamente, gracias a estos grandes hombres, gracias a los avances de la ciencia, de la tecnología, del pensamiento, del arte, de la música, de la pintura, gracias a eso, podemos tener mayor tiempo de descanso, mayor tiempo de ocio y pues para que eso sea creativo, estamos comentando este tema. Pues la semana pasada vimos a Mozart, fuimos a Beethoven, a Immanuel Kant, a varios más y vamos a continuar. Hoy vamos a ver a una mujer excelente, que es conocida como Maya Angelou,
que vivió 86 años, en 1928 nació y en el 2014 murió. Esta mujer, pues fue poeta, fue bailarina, fue actriz, cantante, fue cineasta, compositora, fue activista por los derechos civiles con Martin Luther King y Malcolm X. Ella escribió 7 autobiografías y la octava que estaba escribiendo pues quedó inconclusa. En esas autobiografías narra toda su historia, pues desde que era niña hasta poco antes de morir. Publicó, además de estas autobiografías, 3 libros de ensayos, varios libros de poesía y además, pues se le acreditan una serie de obras teatrales, películas, espectáculos de televisión que fueron muy relevantes por más de 50 años. Angelou recibió muchos premios y más de 50 títulos honorarios. ¿Cuál era su rutina creativa de Maya Angelou, cuyo nombre real era Marguerite Annie Johnson, ese era su nombre real, pero fue conocida siempre como Maya Angelou? Entonces, ¿cuál era su rutina creativa? Ella de 5:30 a 6, pues tomaba su primer café. De 6 a 7 se trasladaba. ¿Por qué se trasladaba? Porque de 7 de la mañana a 2 de la tarde trabajaba, pero siempre trabajaba en un hotel o en un motel. Por eso de su domicilio se trasladaba a un hotel o a un motel y allí largas horas, de las 7 a las 2 de la tarde, trabajaba. De las 2 a las 3 de la tarde, releía lo que había escrito de las 7 a las 2. Así que se supone que ese trabajo era sobre todo de escritura y de las 2 a las 3 releía esas páginas que había escrito. De las 3 a las 7, pues tomaba duchas, se arreglaba y preparaba su comida. Ya a las 7, de las 7 a las 10 de la noche, le leía a su esposo lo que había escrito ese día. Sí, primero, como vimos, lo releía ella sola, pero ya en la noche se lo leía a su marido, pues para que seguramente le diera opiniones, le criticara, es decir, para mejorar lo que ella había escrito. Y finalmente, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, pues descansaba, dormía. Esta era la rutina creativa de Maya Angelou. Veamos ahora a un personaje conocido como Le Corbusier, que vivió 77 años. Nació en 1887, murió en 1965. Le Corbusier fue un arquitecto, pero no solo arquitecto práctico, vamos a llamarlo, que construía, sino también fue un teórico de la arquitectura. Fue urbanista, fue decorador de interiores, fue pintor, fue escultor. Y fue un hombre de letras. Él nació en Suiza, pero desde 1930 se nacionalizó francés. Le Corbusier es considerado como uno de los más claros, de los más grandes exponentes de la arquitectura moderna. Y desde luego, pues es uno de los arquitectos más influyentes, o fue uno de los arquitectos más influyentes durante el siglo XX. ¿Cuáles eran las rutinas
de Le Corbusier, es decir, ¿cuál era su, en qué se basaba su creatividad? Pues él, de las 6 a las 6:45, hacía ejercicio. De las 6:45 a las 8, tomaba café con su esposa. De las 8 a las 9, desayunaba con su esposa. De las 9 a las 2 de la tarde, tenía contemplación artística, es decir, admiraba obras de arte, pintaba, dibujaba, escribía. De las 2 a las 5 y media, estaba en su oficina, pues donde él tenía personal para su labor como arquitecto, y entonces allí los ponía a trabajar para que plasmaran las ideas que él generaba, pues en esos tiempos que vimos de contemplación artística, de dibujo, de escritura. Entonces ya, digamos, de las 2 a las 5 y media, en su despacho, con sus trabajadores, pues las ponía en blanco y negro, como se dice, para después pues crear las grandes obras que él construyó en todo el mundo. De las 5 y media a las 11 de la noche, pues estaba en su casa. Allí pues leía, escribía, convivía con su familia. Y a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, pues él descansaba. Como ve, pues una rutina muy centrada en la familia, ¿sí? Vamos ahora a pasar a ver a Gustav Hugh Auden, que vivió 66 años, todos en el siglo XX, de 1907 a 1973. Este personaje fue un poeta, un ensayista inglés, nacionalizado estadounidense en 1946. Fue o es considerado uno de los grandes escritores del siglo XX en los Estados Unidos. Fue candidato al premio Nobel. Él escribió ensayos sobre Shakespeare, sobre Goethe, sobre Virginia Woolf, sobre Valéry, sobre Oscar Wilde, sobre Cavatis, Wagner, Verdi. Como ven, escribió sobre literatos, pero también escribió sobre artistas. Él, aunque era homosexual, se casó con una hermana de Thomas Mann, del que hablamos hace 8 días, para que esta hermana de Thomas Mann se pudiera nacionalizar inglesa y evitar que fuera perseguida como judía. Entonces fue, pues obviamente, una boda arreglada, pero pues con un fin muy noble de evitar que esta mujer, como era judía, fuera perseguida en Alemania. Auden escribió poesía, escribió teatro, escribió críticas, como ya lo mencionamos, y también escribió sobre viajes. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estábamos hablando de un escritor considerado de los más grandes del siglo XX en Estados Unidos, que es, dijimos, Winston Hugh Auden. ¿Cuáles eran las rutinas creativas de este gran escritor? Él de 6 a 6:30 tomaba café y caminaba, hacía caminatas. De las 6:30 a las 11:30 trabajaba, pero él en su trabajo utilizaba pues dosis de benzedrina, de esa droga, para concentrarse. De las 11:30 a las 12 comía. De las 12 a las 6:30 trabajaba, es decir, leía, escribía. De las 6:30 a las 11, como ven, un periodo largo, pues atendía, recibía a sus invitados, los atendía, les invitaba martinis preparados con vodka, y también en ese periodo pues ya hacía su comida principal. Y ya de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, él pues se iba a la cama, pero también allí seguramente tenía problemas para dormir, utilizaba un sedante, es decir, una pastilla para poder dormir, conocida como Seconal. Como ven, él tenía un periodo largo de trabajo, 10 horas, pero tenía que apoyarse en un conjunto de sustancias, ya que seguramente pues ya era un adicto y seguramente en eso se ayudaba. Vamos ahora a hablar de un gran científico, que es Charles Darwin. Vivió 73 años en el siglo XIX, de 1809 a 1882. Pues Darwin es una persona muy conocida. Fue un naturalista inglés,
y es reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Y él justificó y desarrolló esta teoría de la evolución biológica en una obra que publicó en 1859 llamada El origen de las especies. Y en esta obra él incluye numerosos ejemplos para demostrar su teoría, y son ejemplos que él los extrajo todos de la naturaleza. Con sus modificaciones y con los descubrimientos de Charles Darwin, aún sigue siendo hoy él el que, podemos decir, fundó la biología como ciencia. Desde Darwin, la biología tomó la categoría, tomó el carácter de ciencia. Puesto que con Darwin se logró una explicación lógica para unificar todas las observaciones que se hacen sobre la diversidad biológica. Antes de publicar El origen de las especies, Darwin había publicado un libro muy importante llamado Diario del viaje del Beagle, que fue un barco en el que Darwin viajó durante 5 años, fíjense, un viaje muy muy largo, visitando islas cercanas a África como las Islas Azores, las Canarias, visitó Cabo Verde, visitó luego Brasil, Argentina, Chile, las Islas Galápagos, que hoy pertenecen a Ecuador, y Ciudad del Cabo, en África. Como ven, fue un gran viaje, pero en ese gran viaje Darwin recogió todos los ejemplos que después le permitieron la publicación del libro del origen de las especies, siendo muy, muy, muy destacado lo que él trabajó en las Islas Galápagos. Darwin también publicó un libro que se llama El origen del hombre, donde la teoría de la evolución biológica lo plantea exactamente para explicar, como dice el título de su libro, El origen del hombre, y también, desde luego, allí plantea la teoría de la evolución del hombre, es decir, que el hombre no fue un ser que siempre ha existido como existe ahora, que sería en la terminología el Homo sapiens sapiens, sino es fruto o fue fruto de una larga evolución biológica de esta especie, la especie humana. ¿Cuáles eran los tiempos, las rutinas o los rituales que Darwin seguía en su vida? De las 7 a las 7:30 hacía una caminata corta. De las 7:30 a las 8 desayunaba él solo. Él no desayunaba acompañado por nadie, sino que él solo, porque pues le quería hacer un desayuno rápido para a las 8 ponerse a trabajar. De 8 a 9:30 ya se concentraba en el trabajo, y se dice que usaba ocasionalmente el rapé. No sé si ustedes sepan lo que es el rapé, pues se supone que es un tabaco molido que no se fuma como los cigarrillos, sino que es un polvo de tabaco que se pues pone en la nariz, ¿no? Y es una forma de, digamos, de fumar tabaco. De las 9:30 a las 10:30, pues leía lo que le llegaba de correo, tenía pláticas con su esposa Emma, y leía en voz alta las
cartas familiares que recibía. Fíjese, interesante, una práctica de lectura en voz alta. De las 10:30 a las 12 tenía otra vez trabajo. De las 12 a las 12:30 caminaba con su perro, que se llamaba Polly. De 12:30 a 1 almorzaba. De 1 a 3 leía el periódico y escribía cartas. De las 3 a las 4 dormía siesta. De las 4 a las 4:30 hacía una tercera caminata. De las 4:30 a las 5:30 trabajaba para atar cabos sueltos. Es decir, ustedes vieron que desde la mañana y luego a media mañana tenía sesiones de trabajo, y ya en la tarde, de las 4:30 a las 5:30, se dedicaba a atar los cabos de lo que él había trabajado. De las 5:30 a las 6, pues él tenía lo que se llama ociosidad. Ya comentamos la importancia que tiene la ociosidad, que no es descanso propiamente, sino la ociosidad, que permite que el ser humano reflexione, sea creativo, tenga iniciativa, es decir, le permite desarrollar su potencial. De las 6 a las 7 descansaba mientras su esposa Emma leía novelas. De las 8 a las 9 jugaba backgammon con su esposa. De las 9 a las 10 leía algún libro científico. De las 10 a las 0 horas, ir a las 12 de la noche, se acostaba en la cama, pero no para dormir todavía, sino se acostaba pues resolviendo problemas que él mismo se planteaba. Y ya a las 0 horas, hasta las 7, ya descansaba, ya dormía. Como ven, era una rutina diaria, unas rutinas diarias pues muy variadas, que combinaban desde luego pues la convivencia con la esposa, la lectura, la escritura, varias caminatas, es decir, el ejercicio, y pues desde luego pues la creación, la escritura de todos sus importantes teorías, de todo su gran bagaje que él logró reunir en ese largo viaje que hizo en el barco, el Beagle, pues que ya es legendario, ya es muy muy famoso ese gran viaje por todo lo que permitió después, por este gran científico que fue Charles Darwin, y que desde luego pues ha influido definitivamente en la biología moderna y sigue desde luego influyendo, aunque todavía a esas alturas del siglo XXI hay quienes no aceptan la teoría de la evolución y dicen que pues que sigue siendo una teoría. Hay personas que todavía no aceptan que ya se ha demostrado que esta es una ley científica de la biología. Pero pues algunas personas, digamos, hacen una mezcla entre la ciencia y los principios o las creencias religiosas, y dicen que la teoría evolucionista no es válida porque ellos consideran que el creacionismo es lo válido, pero lo basan más que nada en creencias científicas o en libros de carácter religioso. Entonces, en ese sentido, todavía este gran aportación de Darwin, pues algunas personas la ponen, digamos, en duda, ¿sí? Pero la ciencia, desde luego, ya la considera pues un gran logro, un gran hallazgo de Darwin, y desde luego posteriores científicos, ¿no? Que desde que él
inició, o sea, ha ido avanzando, pues, mucho. Veamos ahora a otro gran personaje que fue Sigmund Freud. Él vivió 72 años, también 73 años, también todos en el siglo XIX, de 1809 a 1882. Freud era un médico neurólogo austríaco, de origen judío. Él se es considerado como el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XIX y del siglo XX. Él tuvo un interés científico inicial, pues investigando el campo de la neurología, pues él era médico neurólogo, y de allí, pues él fue inclinándose, fue derivándose hacia la psicología de las afecciones mentales, es decir, de los problemas mentales. Investigaciones que siempre fueron muy grandes, ya que todas se basaban en casos que él atendía en su consultorio privado como psiquiatra. Como ven, un médico psicólogo es un psiquiatra. Desarrolló en consecuencia un método llamado catártico y paulatinamente reemplazó lo que él utilizaba, sobre todo la hipnosis, es decir, utilizaba ese método y realmente pasó más al método de la asociación libre y la interpretación de los sueños. De igual modo, comenzó a buscar el origen, digamos, el recuerdo de los traumas de origen psicogenético como causantes de síntomas que fueron abriendo su teoría del origen de las neurosis. Y todo esto lo llevó al punto de partida de lo que es el psicoanálisis. Como dijimos, él es el padre del psicoanálisis. Y ya pues él dedicó su vida entera a desarrollar este método del psicoanálisis. Pero su campo de acción no solamente se redujo a la medicina y a la psicología, a la psiquiatría, al psicoanálisis, sino que él también abarcó el arte, abarcó la filosofía, la mitología, el psicoanálisis, desde luego, y la psicoterapia como consecuencia. Como ven, fue un gran pensador, fue un gran médico, fue un gran psicoanalista, un gran psiquiatra, y desde luego, pues sus influencias siguen vivas en todo el desarrollo posterior que ha tenido la medicina, la psiquiatría, la psicología. Este gran hombre, Sigmund Freud, vamos a ver después de una breve pausa cómo sus rutinas diarias, sus rutinas creativas fueron muy, muy interesantes, ya que le permitió alcanzar estos grandes logros que aún en estos días, ya en el siglo XXI, es decir, él fue un hombre del siglo XIX, ya en el siglo XXI, sigue influyendo enormemente. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Thank you.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Trolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Cómo eran las rutinas creativas de Sigmund Freud? De 7 a 8 él desayunaba, pero también se arreglaba su barba porque él pues quería mucho su barba, la quería tener siempre bien arreglada. De las 8 a las 12 atendía a pacientes. Esto vamos a ver que es muy importante porque decíamos que él, todos sus logros, todos los avances que hizo, fueron basados en casuística, en aspectos que él en su consultorio atendía. También se registra que él fumaba más de 20 cigarros al día. De 12 a 1 tenía un intervalo pues libre que hacía diversas actividades. De 1 a 2 tomaba su comida. De 2 a 3 caminaba alrededor de la Ringstrasse de Viena, dice él, a una velocidad terrorífica. Los que conozcan Viena han de saber que la Ringstrasse, es decir, la calle circular que mide más de 5 kilómetros, pues es la calle más bella de Viena, ya que alrededor de esa calle están los principales edificios artísticos de esa bella ciudad. Entonces Freud hacía una caminata alrededor de la calle circular y dice él que a una velocidad terrorífica. De las 3 a las 9 de la noche todavía otra vez atendía a sus pacientes en el consultorio, pero también daba consultas pues a otros jóvenes que se dedicaban a la psiquiatría. De las 9 de la noche a las 10:30 jugaba, cenaba y salía a caminar con su esposa y con su hija, o bien con una o con otra. De las 10:30 a la 1 leía y leía periódicos y escribía. Escribía sus obras, pero también publicaba en los periódicos artículos. Y de 1 a 7 descansaba. De estos grandes hombres y mujeres que hemos comentado, ¿qué podemos concluir? Es decir,
¿Qué aprendizaje vamos a tener de sus rutinas creativas? Vamos a comentar qué coincidencias estamos detectando en las rutinas de estas grandes mentes. Si descubrimos estas coincidencias, podremos ver que las rutinas, lejos de ser un límite para nuestra actividad, nos dan seguridad y nos facilitan la creación, la creatividad. Nos permiten aprovechar todos los días los recursos que son muy limitados, muy escasos, como el tiempo, como la voluntad, como la disciplina, como la creatividad, el optimismo. Eso es limitado, entonces con las rutinas creativas podemos optimizar eso. Y pues desde luego crearemos buenos hábitos, que esos hábitos nos liberarán nuestras mentes y podremos pensar, tener mayores campos de acción y desde luego lograr tener historias interesantes. ¿Cuáles coincidencias detectamos? Pues casi todos se levantaban muy temprano. Esa es una constante de los grandes hombres. ¿Sí? Si bien no lo mencionamos aquí, pero hay otros grandes hombres que al revés se levantaban muy tarde. Por ejemplo, Bukowski, pues se levantaba a las 12 porque él, como le gustaba mucho beber, es decir, andaba alcoholizado casi siempre, pues tenía que dormir más y él a las 12 se levantaba, Bukowski. Igualmente Scott Fitzgerald, por sus problemas o su gusto por el alcohol, pues se levantaban tarde. Pero todos los que, la mayoría de los grandes hombres se levantan temprano porque dicen que la inspiración lo debe encontrar a uno trabajando. Todos realizaban actividad física, paseos, caminatas, ya que la actividad física nos mantiene el cerebro en mejor forma y nos ayuda a aprender mejor. Incluso un gran escritor también norteamericano, Walt Whitman, un gran poeta, de los grandes poetas de la humanidad, pues él decía que el ejercicio físico, el hacer caminatas, el vagar, incluso decía él, pues para él significaba meditar y absorber. Entonces, esos grandes hombres, además del ejercicio físico, mediante el ejercicio físico, podían meditar y podían absorber mejor todo aquello que les rodeaba. También es común, es una coincidencia, que estos grandes hombres pues consumían sustancias, café, azúcar, chocolate, té, Benzedrina, Seconal, cigarrillos, rapé, alcohol y también narcóticos. Se dice que, por ejemplo, que Freud pues consumía cocaína. ¿Sí? Otra coincidencia es que todos tenían un lugar de trabajo. Curioso que una de ellas, Maya Angelou, pues ella salía de su casa a un hotel a trabajar. Pero todos tenían un lugar de trabajo. Es otra coincidencia. Su alimentación era bastante ordenada en horarios fijos y era una alimentación, pues, buena, sana. Incluía el vino, la cerveza, pues, en los países, desde luego, europeos, pero ya en América y en otros países, pues, incluía las bebidas propias de cada país. Actividades comunes. Lectura, impartir lecciones, socializar, cortejar a la mujer, tener una vida familiar, escribir, meditar, contemplar y tener ociosidad, tener diversión. Y casi todos tenían 10 horas de trabajo, dedicaban 10 horas a su trabajo todos los días. Como ven, No era que fuera un rato y ya ellos se dedicaban a otra cosa. El trabajo es una coincidencia, un promedio de 10 horas. Como ven, estas coincidencias que vimos de que gente que madruga, personas que se dedican a la actividad física,
que desde luego consumen sustancias, pero no necesariamente sustancias dañinas o narcóticos, sino pues desde luego el cigarro, que sí es dañino también, el rapé, el café, el té, el chocolate. Es decir, siempre acompañaban su trabajo pues con esta serie de sustancias, y también pues variaba también de los países, ¿no? En los argentinos, pues ellos desde luego pues simplemente toman su mate. Pero son coincidencias. Algo muy importante de tener un lugar propio y fijo para el trabajo. Esto es algo muy importante y es otra coincidencia, no que anduviera por aquí, por allá, o se sentara, etc. Claro, algunos de ellos en sus caminatas, en sus paseos, en su ejercicio, llevaban hojas y papel. Beethoven llevaba papel pautado y otros llevaban libretas. ¿Por qué? Porque si algo se les ocurría, si algo observaba, pues obviamente tomaba nota. Ellos no les tocó, a muchos de ellos, a algunos sí, no les tocó pues todavía tener una grabadora o tener una cámara, ¿no? Ahora pues para nosotros es muy sencillo tomar una foto, grabar. Es decir, tenemos mayores posibilidades, mayores comodidades. Y algo importantísimo, coincidencia a todos, la lectura. Todos dedicaban tiempo, bastante tiempo todos los días a la lectura. Porque decíamos que de la lectura se deriva casi de forma automática la escritura. El que lee puede escribir. Pues finalmente quiero comentar ya para terminar que recientemente a raíz de este libro y de estas infografías, de las rutinas y de los rituales cotidianos, se hizo una encuesta pues entre personas que son creativos, que son científicos, son artistas, son literatos, son músicos, es decir, son personas que se dedican a crear. A ver si tienen algún ritual para trabajar. Es decir, si siguen rutinas para trabajar. Sorprendentemente, de todos los que se les preguntó, solo el 33.68% dicen que sí tienen una rutina. Y el 54.41% dicen que no. Y que no saben el 7.93. Es decir, yo creo que aquí esta respuesta mayoritaria del no, de que no hay una rutina, no hay un orden, no hay unos rituales que se sigan, pues quizás sea porque la vida actual, nuestra vida actual es muy, muy diferente, no digamos a la del siglo XX, pero mucho más a la del siglo XIX y siglos anteriores. Ahora, podemos decir, alguien dice que tenemos muchos distractores, pero quizá tenemos más bien muchas motivaciones, muchos impulsos para la creación. Y quizá eso esté cambiando, que ya no haya rituales, ya no haya rutinas, sino que ahora haya mayor movilidad de estos creadores. Desde luego tienen muchas más fuentes de conocimiento, más fuentes de investigación, pero también mayor facilidad. Quizá muchos de ellos lo hacen pues en sus propios lugares de trabajo, ya no necesitan salir para ver las bibliotecas, ya si leen periódicos, pues ya los ven allí mismo. Es decir, yo creo que este dato no preocupa, sino que refleja la realidad actual. Espero que les haya sido de interés y sobre todo que les sea útil esto que recorrimos sobre los grandes hombres de la humanidad. Muchas gracias, les agradezco su atención y los espero el próximo lunes a la misma hora aquí en ASTL.tv, su programa Comunícate. Buenas tardes.